veréis el cambio. 10 kilómetros de subida. Vamos a por ello. Bien, tío. Eso no pasa. Es la primera. Que son 10 kilómetros de subida. El niño va jodido a la rodilla. Y yo del pie. Pasa que yo no le he dicho nada. Vamos. Porque no se puede, no se puede enterar que estoy jodido el pie. Pues si no, pero está. Al enemigo no tiene que decirle que está jodido. Floja, niño, floja. Sígueme. Espérate. Por aquí. Un kilómetro en 6 minutos 8 segundos. Ritmo de vuelta, 6 minutos 8 segundos por kilómetro. Izquierda, izquierda. Izquierda. A fondo el plato. Cara de preocupación. Este que sale aquí a ritmo de matar. Vamos por ahí. ¡Qué gilipolla! ¡Riachuelo! ¡No! Ahora pasaremos por el yacimiento de las Flandes. Es un tipo de roca que solo se encuentra aquí en Piedra y en el Cañón de Colorado. Se ríe, gilipollas. Mira, son esas paredes de ahí. Es que tienen diferentes colores. Es el Little Cañón. Ahí está. El cañón de piedra. Que hacían pruebas panteológicas de esas. ¿Cómo se llama? ¡Nene, ya no me duele el pie! ¡Ya ha calentado! A mí se me está durmiendo el pie de la puta madera. Mira qué pared, mira. Mola. Mola, ¿eh? No. Vamos a rodear. Pasaremos por un sitio que te gusta. Un sitio técnico ahora. Vale, tú.
Creo que será bien a lo mejor. Espérate. Luego te lo quitas. ¿Listo? Vale. ¡Sigue la cresta! El niño. Ya se me ha perdido. Mirad qué zona más bonita. Mirad, con las cabras. Esto peta, ¿eh? Para hacer planito, pero el planito no tiene una mierda. Por aquí, por aquí, por aquí, por la derecha. Tírale. Yeah. Niño, ¿cómo tienes la rodilla? ¿Podrás saltar? Pues salta. ¡Epa! Ahora tiramos por la segunda zona técnica, bajaremos la riera, pasaremos por debajo de la carretera y saldremos a la carretera de Canaguilera. Vale. Niño de los pollos, detrás mío. ¡Niño! Oh. Yeah. No revientes, ¿eh? Hay que subir. ¿A esto lo llamas técnico? Ya. Se va a cagar. ¡Dale!
cortito. ¡Arriba! ¡Salta! Salto de tigre. ¡Qué asco de entrenador! ¡Ah, cabrón! ¡Hostia! ¡Dosifica! ¡Dosifica! ¡Dame, güey! Espera, espera, a ver si te vas a gastar el pie. Me fliparé cuando sea técnico. ¡Mierda, tío! ¡Derecha! ¡No, recto, recto, recto! De abajo, piedra. No se ve, ¿no? Derecha. ¡Vamos! Entre bajar corriendo y bajar en bici, que con la bici solo frenas. Corriendo, tienes que seguir corriendo y además frenar. Mira, ahora sí que se ve la piedra.
esto empieza a complicarse. Escucho a la otra guerra. Me meto tres zarzas. Se va a pagar. No lo soporté. Ya lo tengo aquí. Ahora hago la goma. Todo lo sabe lo que es la goma. Ahora se va a cagar. ¿Ves? ¡Curva! ¡Uy! ¡Otro soltó yo! ¡Hijo de puta! ¡Aquí se mata! ¡Qué cabrón! ¡Qué picado de mierda! ¡No, por ahí no es! ¡Idiota! ¡Ahora ha pegado esto! No sé, ¿me sigue de cerca? Nada, ¿no? ¡Niño! ¿Qué pasa? Explica un poco. Buena, muy buena bajada.
técnica de cojones, pero se puede ir a una buena velocidad para disfrutarla, rompiéndote los tobillos, todo tiene su precio. Pero es la primera vez que la bajas. Sí, no me la conocía demasiado y estaba a punto de matarme una vez, porque vaya barrancos, te sorprenden de golpe, camino estrecho, y de golpe ves que te resbalas y es todo barranco, y mucha regadera, lo cual hace que disfrutes aún más de la bajada, porque te obliga a estar pegando brincos de montículo en montículo, a la vez que estás bajando quizá y a unos 8 o 10 kilómetros por hora tranquilamente. Y grabando. Y grabando. Bueno, tengo una sorpresa, ahora hay 4 kilómetros de subida. Vamos a por ello. ¿4 kilómetros solo? Al 10%. Creo que prefiero 4 al 10% que 10 como los de antes. ¿Qué haces, parado? Sigue. ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡San Pedro! ¡Me puedo morir! No, que tengo una fotito. Y tú pensarás, esto de piedra, que son unos cabrones, ponen la señal de peligro, pendiente pronunciada cuando se acaba la pendiente. Ponte al lado de la pendiente, niño. Más pegadita. Ay, espérate, que pasa a modo fotografía. Niño, ¿por qué te piensas que han puesto la señal aquí? Porque lo peor está por llegar. Toma la curva. Sí. Pero le voy a decir a mi papá que si no vuelvo, que no se preocupe. Dile que llame al... Que vaya llamando el helicóptero. Exacto, a la RAC, te traes a la RAC, ¿no? Pero, uy, no hay red. Es mejor. Sí. Va, pero son pocos metros, ¿eh? Me cago en la puta. Dale, dale. Aprieta. Aprieta. Solo se te repechó.
¡Ahora, niña, ahora! ¡Ahora, ahora! Oh. Una cresta. Perdón. ¿Qué? Oh. Una cresta. ¿Qué?